En Vera Catío. En Vera Catío. Chamí, en Vera Chamí. En el 7. Somos en Vera Dóvida. El Carmen, aunque somos chocuanos, somos también antioqueños. Mi profesión es artesano. Hago esto de la artesanía porque es algo que a mí me gusta hacerlo. Antes vivíamos acá abajo, donde yo digo que Pedro Mamón hizo la comunidad ahí. Él fue que entró y hizo la comunidad ahí. Primero fue que entró ahí. De ahí nosotros fuimos pasando para arriba, para Matacaña, propio Matacaña. Vivimos ahí, de ahí fue que pasamos para acá. Entonces ya eso hace 20 años que estamos aquí. Yo soy Luis Gildardo Tascón Velázquez, o como yo soy jaibaná curandero, me llaman, ahí voy trabajando así. El jaibaná, como en nosotros indígenas, se enferman, entonces me llaman, tengo que trabajar eso. Matacaña pertenece, o sea que de la carretera para allí, a Matacaña pertenece el Carmen, no Quidó, sino el Carmen nomás, Carmen Atrato, ahí pertenece eso. A veces hay gente descalza, la gente a veces anda sin camisa, las mujeres cubiertas en todo, sin tapar el seno, y no le dan pena, porque para los dóvida el seno no es para un hombre o para enamorar, no existe eso. Yo soy natural de aquí, nací por aquí, pues mi papá también. En Vera Chamí, específicamente son oriundos de Antioquia. Acá en el Carmen fue un municipio muy golpeado por la violencia y fuera de eso por la ola invernal. Tuvimos una toma que yo creo que todo el Carmen quedó marcado con esa toma que la guerrilla se metió acá. Y fuera de eso hubo una avalancha que también acabó con muchas casas. En un lugar que se llama La Mariela existía, que ahorita está otra vez tomando auge, una fábrica de queso, de mantequilla, de todos los productos lácteos, y eso fue, pues dio muy buenos resultados, pero cuando hubo tanta violencia esa fábrica fue saqueada y la guerrilla se llevó el ganado, casi todo, las máquinas, todo lo que el señor dueño de esa fábrica así allí entonces, y así por el estilo se llevaron mucho ganado, las fincas hubo que desocuparlas, las veredas quedaron completamente desocupadas, entonces se acabó mucho la agricultura y la ganadería. Como hay tantos grupos armados, aquí en el 21 no lo aceptan ningún grupo armado, porque nosotros sabemos que con esa presencia de la gente se adjudica problemas en las comunidades indígenas, porque aquí a cualquier grupo armado que venga a hacer daño nosotros lo demandamos, nosotros no podemos quedar callados por lo de nosotros. Pues la experiencia educativa del Tobías Queragama es una experiencia importante para la organización, porque se empezó como una estrategia para que los jóvenes no fueran reclutados en los grupos armados. Entonces a partir de ahí, desde el 2003 que se inicia el colegio, pues estoy ahí en el colegio acompañando como el proceso organizativo y el proceso pues desde la diócesis acompañando. Una forma pues de acompañamiento a las mujeres ha sido como desde la Chaquira. Se hace un acompañamiento pues como psicosocial porque era con comunidades desplazadas a partir del trabajo artesanal, del trabajo de la Chaquira.
pues que es algo propio de ellos y algo que convoca a las mujeres, que les gusta mucho a ellos. Muy importante para las mujeres ya, porque es de los pocos espacios que tienen ellas como mujeres ya. Entonces, pues una fortaleza es que se está haciendo con mujeres y que se está generando, pues se está generando esa integración entre ellas, ese espacio para que ellas compartan, para que se reúnan, para que se encuentren, pero también les está generando conocimiento porque están aprendiendo, están innovando lo que saben, aprendiendo cosas nuevas. Más que todo aquí nos ilusionamos mucho porque cuando nosotros llegamos aquí habían muchas siembras de plátano y entonces la mayoría nosotros nos dedicamos a sembrar plátano y en esa época el plátano era baratísimo. Un platanito valía, un ración de plátano valía 2,000 pesos, ¿sí? Entonces, esa era la dedicación. Y otros también se dedicaban en la minería, ¿sí? Los que pudieran sacar orito, con eso sobrevivían, hasta actualmente todavía, ¿sí? Porque estos son una comunidad que realmente no hay una fuente de empleo. Toda la mayoría tiene que rebuscar como puedan. Es uno aprender, porque lo que no ve uno haciéndolo, porque para nosotros los indígenas es más fácil aprender no la teoría, la práctica. Porque ya uno en la práctica va haciendo las cosas, ¿sí? Fácil, porque manipulando lo va haciendo, hombre. Si por primera vez no quedó la mejor trabajo que se está haciendo, pero uno va corrigiendo el error, ¿sí? Ahora la parte de la perfección, pues también hay que tener mucho talento, porque hay que perfeccionar muy bueno, como de calidad, porque ahí lo que se les interesa es la calidad, porque así mismo tiene valor, ¿sí? Lo otro pues que yo veo es que, bueno, si nosotros realmente conformamos de pronto un equipo o la persona que quiere de pronto en aprender, que se llene, pues el sitio de trabajo pues está abierto, ¿no? Para la persona que se quiere ingresar, no está cerrado, sino que se deje orientar, ¿sí? Así mismo va trabajando, ¿sí? Con estas ayudas que nos han facilitado, si nosotros nos dedicamos en eso, de pronto se puede ir en el camino mejorando un poco ya la economía. Más que todo nos dedicamos a bordar. Bordamos tendidos de cama, cojines, delantales, hacemos bolsos. Hay un grupito de señoras que también hacen esos zapatos muy bonitos, hacen sandalias, hacen botas, botines, como se llaman. Y eso también para ellas es muy beneficioso porque también son madres que lo necesitan. Las integrantes éramos 8. De esas 8 quedamos 5. Y todas somos madres cabeza de familia. Marca una, por decirlo así, una tendencia en retales, porque nosotros aprovechamos lo que las otras empresas
déjanos o les sobra para nosotros hacer bolsos, carteras y billeteras. O sea que nosotros también colaboramos con el medio ambiente. Una de las expectativas es conseguir un clientes, proveedores que aprecien nuestro producto y que nos hagan pedidos. Estamos necesitados de empresas, estamos necesitados de las instituciones. Si hay instituciones y hay apoyo, pues la gente se mete, tanto a estudiar o a educarse o a desempeñarse en un arte u oficio. Si hay trabajo, formas de coser vestido, un ratico se sienta y se empieza a trabajar a coser vestido. O si no, también se teje chaquira también. Y cuando llega a la hora de casi antes de las 12, otra vez me toca, las mujeres tocan a cocinar para hacer almuerzo. A mí me parece muy importante porque ustedes vinieron en las comunidades indígenas diciéndole a la gente que haga bastón para vender, revender. Pues a mí me parece muy agradezco mucho al bastón y tanto la chaquilla también. Trabajar unido y progreso, sí. Antes no se veía eso, pues anteriormente nosotros hacíamos a su amaño, a sus usos y costumbres, a su costumbre, como, así como ellos aprendieron con su mamá, con su papá, pues laboraban eso. En este momento hay una que dentro del proyecto la gente está contento, porque ellos están aprendiendo otra cosa más.